Buenas chicos y chicas, de aquí el Pueblo comentando en Queer of the Necrodancer, un nuevo juego que voy a estar trayendo aquí por el canal, que va de moverse al ritmo de la canción y bueno, es así de dungeons y matar bosses, etc. Está muy divertido, lo acabo de comprar hace un rato y lo he estado probando y está muy divertido. Así que bueno, tiene una historia, les resumo el inicio. Técnicamente nuestra protagonista fue a exploración a un lugar que no sé qué era, y entonces cayó y murió, porque creo que sí murió, pero entonces como un alma, un ente le quitó el corazón, y entonces nos movemos al ritmo de la canción, ¿no? Así como que todo tiene 100% de lógica, pero bueno, vamos a comenzar, vamos a estar bien. Aquí como ven abajo es un tipo de Guitar Hero, tenemos que movernos cuando esas cositas toquen el corazón. Si no, no vamos a poder movernos. Y pues eso, ¿no? Está muy divertido lo que estaba jugando. Un diamantito. Los diamantes nos sirven para comprar. Uy, uy, cuidado con el mono. Ahí está, lo maté. Ok, aún le fallo un poco, pero lo trato de... Ok, ahí fallé. Estoy tratando de... Ok, tranquilo. No me dejan terminar, estoy tratando de aprendérmelo. Ahí está. No, cuidado. A todos los enemigos siguen un patrón de ataque, hay que aprenderlos. Surprise, ¡hola! Motherfucker. ¡Hola! Hay un montón de esqueletos. Toma, cuidado. Cuidado con ese. Voy a abrir porque los quiero matar. Quiero ver si habrá algún tipo de tesoro ahí. Es una conga de esqueletos. Me ha metido un golpe. Perfecto, ahí está. Guay, es un poco difícil, ¿eh? No crean que no. Por aquí no hay nada. Ok. Se supone que por aquí a la puerta, pero tenemos una pala y podemos hacer bloques, así que entramos por donde queremos. Ahí está. El changuito te hace mucho daño. Rayos, perdí el ritmo. Bien, estoy viendo que por aquí, agua. No se ve nada, creo. Ah, ok, nos atrapa por un tiempo. Tenemos tiempo para terminar la mazmorra. Cuando se acabe la canción habremos perdido. ¡Hola! Una espada, genial. Ah, es verdad, esta espada sirve para ataque. No tiene, creo que mucho daño, pero tiene como que ataque de área, ¿no? Por aquí no hay nada, ¿verdad? Oh, un cofre morado, genial. Escudo temporal, oh. También como ven tenemos hechizos, así como que mejoras, ¿no? Solo tienes que encontrarlas. Necesito una llave dorada para rescatar a ese tipo. Cabra acá. Oh, dos de salud. Me la voy a comer de una vez. Arriba izquierda. Ahí está. Oh, se me acaba el tiempo, me tengo que ir rápido. Vámonos de aquí. Se me acaba el tiempo. Ahí está la salida y hay un miniboss. Vámonos de aquí. Ok, se me acababa el tiempo, La música está... a todo lo que da. No. ¿Qué ha sido eso? Una trampa, no la vi. Cuidado con el changuito. Listo. ¿Esto qué hace? Nada. Solo empuja. Rayos, perdí el ritmo. Algo me dice que hay que cavar por aquí. ¿No? Oh, aquí algo, ¿No? Qué raro estaba eso, Oh, espera. Sí debe haber algo. Voy a usar la bomba. Aquí algo. Huele a que hay algo aquí. Tal vez un atajo. Oro. Solo eso. Ah, 25 monedas, ¿Qué es esto? ¿What? Me he muerto. Creo que es una trampa, no lo sé. Es que este juego es de...
de juegas, mueres y repites, ¿no? Vamos a darle reinicio. Oh, no. Vamos a gastar esos diamantes que encontramos en mejoras. Vamos a darle otra vez, otra zona. No sé cuándo se acaban, creo que tienes que pasar 4 mazmorras seguidas. Es complicado, ¿eh? Un cofre, genial. Ataque amplio. Mira esto. Oh, rayos. Ah, ok, rayos, apreté eso para que el ritmo suba más rápido. Esto lo que hace es que me puedo mover más rápido, ¿no? Pero... lo que pasa es que la canción se acaba más rápido, supongo. Oh, rayos, me metió una... más 0.5 de defensa, ok. Oh, rayos, creo que me acabo de... ¿para qué puede ser esa caja? No entiendo para qué es una caja. ¿Qué será eso? Es que no me quiero acercar, no me quiero morir. Ok, pierdo un objeto pero gano salud. Son como que... intercambios. Intercambios, así es. A cambio de una cosa consigo otra. Mini boss. Con el tanguito, oh, se trae. Listo, ok. Siguiente mazmorra, estamos super bajos de vida. Una tienda que hay por acá, almacenamiento. No. Oh, ¿qué hice? No me digas que morí. He caído como que en una trampa. Cuidado con ese... ¡Hala, hala, hala! Me mata, me mata, me mata. No, no me mata. Listo, lo maté. Créanme que apenas entiendo lo que estoy haciendo. Cuidado con eso, que es una trampa, creo. Ya ni siquiera quiero saber nada de trampas. Ahí está. Este lo que hace es que te mata. Si le das la espalda. Ok, me voy a comprar un queso. Hasta canta el señor de la tienda, oh. Ay, qué bonita canción. Ahí está, genial, genial, genial. Ya estoy un poco más relajado. ¿Qué es esto? Daño 5. Abrir jaula, ok. A las jaulas donde hay personas atrapadas, necesitamos una llave dorada para acceder a ellas. Y esa persona queda libre para interactuar con ella en el lobby, ¿no? Un changuito azul, No, 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 oh, la paso mal, la paso mal. Uf. Ahí se fue mi queso, Ya perdí toda la vida. Ay, es que hay un montón de gente. Hay una fiesta, ¿no? Morí. Rayos, es muy difícil, Pero, oye, está divertido, No te lo voy a negar. Listo. Muerto. Rayos. Rayos, me metí un golpe. Oh, ja, sin querer. No se mueven, creo. Esto me ha servido para nada. Aumenta el ritmo. Solo fue por unos segundos. Parece. Aquí hay otro camino, parece. Sí. Listo.
Genial, genial, genial. ¿Qué hay acá? Una manzana y una llave de oro. Perfecto, perfecto. Hay que apurarnos antes de que se nos acabe el tiempo. Reyes, es que es una desesperación que no la tiene. ¿Por dónde hay que ir? Ok, ok. Ya de pronto. Tranquilo, ahí voy. De nada. Parece que aquí va a estar el miniboss. Ahí viene ese. Por lo que sé, ese embiste, ¿no? Sí, solo hay que alejarnos de... Listo, listo, listo. Ataque largo, genial, eso está genial. Voy a... ¡Oh, se me acaba el tiempo! Ya me voy mejor. No me quiero arriesgar, ¿qué hay por allá? Nada, nos vamos. No voy a seguir explorando, vamos a seguir. Pero qué rolón, ¿eh? Cuidado con ese, que es que ese te ataca... Es decir, está como que pasivo por un tiempo y luego... ¡Pum! Por la espalda. Una llave, ok. ¿Qué es eso? No entiendo... Ese sería mis pasos, creo, si no me equivoco. Ok, aquí tenemos al zombie. Este solamente se queda... Avanza en una línea. Venga, voy a apretar esto. Ah, más lento, ok. Oh, ese pedazo de espada, eh. No sé si comprarlo, voy a comprar. Esto ayuda con algunos terrenos, creo, a ver. Genial, genial, genial. Vamos por aquí abajo. Toma. Esto no hace nada, ¿verdad? Lo que pasa es que algunas cosas no se ven, ¿eh? Rayos. Es que cuando le da la espalda... Se ataca. Rayos, rayos, rayos. Me ha metido... Adiós. Un dragón, ¿eh? Un... Dragón. Tengo miedo de pasar, ¿eh? Hola. No, rayos. Rayos, man. Ah, oh, rayos. Ha estado muy divertido, pero igual, casi tanto tan divertido como difícil, eh. Vamos a regresar al vestíbulo. Vamos a gastar nuestros diamantes. No. Ok, un corazón. Listo, ahí está. Pues nada, ¿no? Ha estado divertido, chicos. Espero les haya gustado este video. Ha sido muy cortito, no quiere ser tan largo. Si quieren más Creep of the Necrodancer, digan en los comentarios y yo, bueno, pues ya veo si lo subo, ¿no? También tenemos... Bueno, voy a empezar la serie Don't Starve. Ya subí un video ahí y lo dejaré posiblemente aquí al final de este video. Y bueno, si les ha gustado, dejen su like, compártelo con sus amigos. Y hasta luego.